Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuamos con la parte 18 de spoilers del libro de Cutie Pie. Este es el epílogo que sería como el verdadero final del libro. Creo que este capítulo es mi favorito porque es demasiado romántico y eso me gusta. En la descripción del video está el link con la lista de reproducción de los videos anteriores para que puedan entrar en contexto, obviamente para que no se pierdan ningún detalle de esta historia. Entonces, antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Bueno, en el video anterior nos quedamos en la parte donde Kua le pide matrimonio a Lian formalmente y luego le regala su engranaje de la Facultad de Ingeniería en muestra de su amor por él. Luego ambos bailan una canción lenta y ahí termina la escena. Luego de eso, las cosas mejoran entre ambos, aunque hay algunas cosas que todavía son nuevas para ambos y deben adaptarse el uno al otro. Por ejemplo, Lian tiene miedo del trabajo de ingeniero mecánico de Kua. La historia continúa cuando Kua está en el estacionamiento del edificio donde vive. Kua está limpiando las ruedas de uno de los carros de Lian. Ahora, en el estacionamiento, no hay solo autos, sino también está Xilin y la nueva motocicleta de Kua. Antes, Kua solamente se ocupaba de su moto. Pero ahora digamos que cada auto que tiene Lian tiene mecánico propio, aunque a Kua aún no le da algo de temor ocuparse de los desperfectos propios del motor, pues los autos de Lian son muy caros y aún sus ojos no están acostumbrados a identificar cada detalle de imperfectos, pero sí se ocupa de los cuidados iniciales, como por ejemplo verificar la presión de los neumáticos, el agua destilada, el parabrisas, la goma que se desgasta o cualquier otra cosa. Cuando Lian debe viajar a una fábrica en otras provincias, Kua se despertará temprano para verificar el auto de Lian. Justo en ese momento apareció Lian en el estacionamiento buscando a Kua. —Aquí estoy. ¿Has terminado tu trabajo? —preguntó Kua. Cerca del final del año hay muchas reuniones de planificación de eventos del Pentágono, porque los artistas quieren reservar con un mes de anticipación tanto los que viven en Tailandia como en el extranjero, y por otro lado también el Pentágono será remodelado con nuevos licores y cervezas que estarán llegando al mercado durante el mismo periodo. Lian se acercó y se sentó junto a Kua mientras su mano se levantaba para limpiar las manchas negras de las mejillas en el rostro de Kua quien además mostraba una cabeza desordenada y esponjosa en este punto lian dudaba que alguna vez necesitara contratar un mecánico pues su casi esposo se había declarado su mecánico personal tengo que ir a una reunión en un rato y antes quise venir para que me dieras ánimo dijo lian la expresión cansada de lian hizo que kua se apoyara en los fuertes hombros de lian queriendo abrazarlo pero estaba completamente sucio y tenía miedo de ensuciarle el traje a Lian. Llevas tiempo sin descansar como se debe. Te acuestas tarde, estoy preocupado, dijo Kua. Lian se disculpó con Kua por no llevarlo a comer con frecuencia. Kua sonrió cuando sintió que Lian inclinó la cabeza hacia adelante para apoyarse en Kua nuevamente. Kua también extraña a Lian. Cuando están ocupados no tienen mucho tiempo el uno para el otro, Así que puede resultar algo solitario, pero es comprensible. Está bien, saber que nos queremos es suficiente para que estemos juntos, dijo Kua, haciendo sonreír a Lian. Lian recordó la promesa que le había hecho a la madre de Kua. Lian le dijo a Kua que había prometido a la madre de Kua que lo cuidaría siempre mientras no sea terco. Al final, Kua resultó ser demasiado obstinado, pero aún así, Lian no se atrevería a retractarse. Oye, ¿de verdad me devolverías con mi madre? dijo Kua. Se separó del hombro de Lian, mientras pensaba con preocupación si era posible que en el pasado Lian no hubiera querido romper el compromiso con él. Entonces Lian dijo: Es broma, no te devolveré. No quiero llevarte de vuelta con tus padres. Si te llevo, me volveré loco. Menos mal que lo aclaraste, te salvaste, le respondió Kua continuando con la broma. Bromieron entre ellos, luego se besaron y tuvieron que volver al trabajo. Cua salió y lo acompañó, al menos podrían caminar juntos hasta la salida. Después de despedir a Lian, Cua se debatía entre ir a revisar otro auto o irse a la ducha, cuando de pronto escuchó sonar su teléfono. Miró la pantalla del celular y era Jay. No es que Kua no quiera volver a cantar en el club de Jay, sino que quiere primero superar este periodo en el que él y Lian están ocupados y luego entonces pensar en buscar o aceptar algún trabajo relacionado con la música. «Toca la batería esta noche, lo digo en serio, te necesito», le dijo Jay a Kua. «Aún no se lo he dicho a Lian», explicó Kua, asumiendo que debía explicar o informar a Lian del asunto ven aquí por el bien de nuestra amistad. Ok, si no vienes, entonces no es necesario que vuelvas otra vez. Ante un ultimátum como ese, Kua solo podía aceptar, aunque advirtió que debía primero practicar, pues no sabía si todavía tocaría o cantaría igual, pues no habían tocado en grupo en mucho tiempo y tenía miedo de que su ritmo no coincidiera. Kua comió y se cambió de ropa, a las 3 y 30 pm ya estaba bajando las escaleras. Kua decidió enviarle un mensaje a Lian, le dijo que estaría en el bar de Jay e incluso adjuntó la ubicación. Después de un tiempo recibió la respuesta de Lian. Bien, respondió Lian y adjuntó una pegatina. Kua decidió pedir un taxi para ir al bar de Jay y llegar rápido, ya que si iba en coche perdería tiempo en buscar un lugar para estacionar. Al llegar frente al edificio que conduce al bar de Jay, se sorprendió al ver a su grupo de amigos. Sus cinco amigos estaban parados juntos esperando subir al ascensor. Oye, ¿cómo llegaron aquí? preguntó Kua. Sus amigos estaban usando unas camisetas de fútbol y usaban zapatos cómodos. Todos le dijeron a Kua que se dirigían a la zona de juegos del club. Entonces, Kua les dijo que subieran al ascensor primero y luego él subiría. Mientras Kua esperaba el ascensor, inesperadamente apareció su amigo Sin, quien estaba vestido con una camisa blanca, pantalones blancos y una corbata con parches de color canela. ¿Por qué estás aquí? le preguntó Kua. Y Sin le respondió ¿No está bien que venga aquí? Kua estaba sorprendido de verlo, pues en este lugar solo hay pubs, Bares, tabernas, nada más. Sin trató de justificar su aparición en el club diciendo que el Dharma de Buda lo había llevado ahí. Luego Sin dijo: El ascensor está aquí, vámonos. Kua negó con la cabeza con una educada pero extremadamente molesta sonrisa por culpa de su amigo, mientras se mantenía consciente de que muchos de sus amigos habían venido al club de Jay. No ha pasado mucho tiempo, pero Kua extrañaba el ambiente de este club. Recordaba con nostalgia estar sentado detrás de una batería y empuñando una baqueta, sudando mucho o incluso estando borracho como un perro detrás de la tienda después de estar cerrada. El ambiente es brillante, Kua, dijo Sin inesperadamente. Mmm, realmente me gusta este restaurante. Invitaré a todos a comer aquí. Creo que les puede gustar, dijo Kua emocionado por las luces que veía. Sin solo sonrió y no contestó nada. El ascensor llegó primero, por lo que Kua solamente pudo entrecerrarle sus ojos a su amigo antes de salir del ascensor y abrir los ojos ante la vista frente a él. La barra de la azotea, una vez iluminada, ahora está completamente iluminada. El club de Jay no tiene estilos de un club de primera categoría es todo tan extraño dentro del club a un lado estaban sus amigos además kua vio también a un grupo de amigos de lian reunidos en el lado opuesto y allí estaba sentado en una silla alta con una leve sonrisa en la comisura de la boca y dio estaba parado frente a la puerta para entrar a la zona interior extendiendo sus brazos sosteniendo un girasol amarillo brillante de tallo largo y un traje blanco que descansaba sobre su brazo. Primero deja tu chaqueta de cuero aquí, ponte este en su lugar, le dijo Dio a Cua. Era muy obvio quién estaba esperando a Cua adentro del salón. Quería decir algo, pero su corazón estaba lleno. Dio sonrió y le dio aliento a Cua, susurrándole que entrara. Cua se dio la vuelta y miró a todos. Todos sonriendo agitaron la mano para que entrara. Todos aquí eran las personas que él y Lian amaban. -Ven aquí, chico, hoy seré tu padre -le dijo Jay, que usaba un traje que se ve muy bien, como si tuviera la apariencia de un tío occidental. Jay se movió y se puso a su lado. Sujetando los brazos de Jay, Cuba entró al salón del club, y frente a él había un escenario familiar, solo que no tenía un juego completo de instrumentos como todos los días. Sino, había una silla alta y un micrófono enchufado al soporte. Un hombre familiar apareció y en la oscuridad se sentó en esa silla. Era Lian, quien dijo que debía asistir a una reunión ese día. Lian estaba frente a él en un traje completamente negro. -Tengo una confesión que hacerle a Cúa. -Bueno, realmente son tres -habló Lian al tiempo que los altavoces emitían un sonido sordo y bajo. Haciendo sonreír a Kua. Espero que Kua no se enoje y me perdone por mis errores, pero ten en cuenta que lo que he hecho es porque te amo mucho, dijo Lian. Kua pensaba: ¿Cómo puede alguien enojarse si te escucha decir algo como esto, si te debe dar una sorpresa como esta? Entonces Kua solo pudo asentir con su cabeza mientras un Lian coqueto le hacía un guiño, para luego tomar la guitarra. Asombrando a Kua, quien hasta ese minuto no sabía que Lian podía tocar la guitarra. Lian empezó a hablar. En primer lugar, sabía desde hace mucho tiempo que tocabas la batería aquí. Sabía de igual forma que conducías una super motocicleta y hasta sabía de tu casa secreta. Estaba enojado y por eso te llamé Anabel. Desde antes de que Kua tocara aquí, ya frecuentaba este club. Porque desde la terraza se aprecia mejor la vista del Pentágono. Kua estaba sorprendido, pero no enojado. Hasta ahora se estaba rompiendo la cabeza en cómo le explicaría a Lian que antes tocaba todas las noches en este club, y de pronto fue el propio Lian quien vino a confesarle que ya lo sabía. Segunda historia: Lian respiró y habló. El socio de este club también soy yo. Sé que te gusta mucho este lugar. Y no quiero que este club desaparezca. Quiero conservar esta área para ti. Lo siento por ocultarlo. Te amo demasiado. Terminando de escuchar la segunda confesión, Cuba no estaba enojado ni irritable, sino que tenía ganas de llorar mientras pensaba: Lian, ¿qué le pasa? ¿Cómo puede hacer tanto por mí sin yo saberlo? Pero Lian todavía no había terminado de hablar y dijo: Ah, y aún hay algo más. Resulta que el hombre que llevó a Nonkua a su casa en Van Rack, la persona a la que besó Nonkua, esa persona también fui yo. El secreto del primer beso que pretendía estar oculto por el resto de su vida. Kua tenía miedo de que Lian se enojara si sabía que Kua le dio su primer beso a otra persona, pero ahora descubrió que esa persona era Lian. En este punto quiero hacer una pausa para poder explicarles que en la serie, Lian ya le reveló a Kua que él fue la persona que besó en el bar. También Kua admitió que tiene una motocicleta. Pero el único secreto que Kua piensa que Lian no sabe aún es el secreto de que Kua es un músico famoso. Entonces, el miedo actual de Kua en la serie es el miedo a que Lian descubra que es un músico famoso. Ahora sí, continuemos. Lian siguió hablando y dijo: Lo siento por todo lo que pude haber hecho que te entristeciera pero tú eres la razón por la que tengo ganas de despertar por las mañanas, tú eres la razón por la que quiero ser una mejor persona, una persona que no quiere perderte, la persona que quiere estar contigo para siempre. Kua apretó la boca con fuerza, incapaz de contener las lágrimas. Asintió ante las palabras de Lian, quien tampoco pudo reír cuando vio los ojos llorosos de Kua. Te pido que te cases conmigo, por favor perdóname por cumplir con este deber un poco tarde, habló Lian para Kua. Y luego dijo al público, quiero que sepan que yo, Lian Wan, he estado esperando que Kua Kirati se case conmigo durante 20 años. El sonido de una guitarra acústica le dio a Kua una gran sorpresa. Es increíble que Lian pueda tocar con esta cantidad de personas. No parece que solo haya practicado durante un día o dos sino que parece que ya sabía tocar e incluso parece que lo hacía con frecuencia porque no se sentía tenso en lo absoluto. Lian es un hombre con una voz embriagadora que puede cantar muy bien. Lian cantó una canción muy hermosa. Cuba se quedó llorando con la ternura de Lian, incluso si la canción que eligió Lian sigue siendo una canción antigua y aunque ha pasado un tiempo desde que se escuchó con popularidad. Kua pensaba que todo esto ocurriría el próximo mes cuando fueran a Austria. No pensó que Lian haría algo lindo como esto. La guitarra finalmente se detuvo y Lian bajó del escenario y se acercó. La mano de Lian alcanzó la mano de Kua, que se puso de pie y lloró junto a él. Oye, ya estoy aquí, dijo Lian, mientras inclinaba su cara en dirección a las mejillas húmedas de su amado, antes de retirarse un poco para arrodillarse cuando aún sostenía la mano izquierda de kua y su otra mano buscaba algo en el bolsillo de su pantalón de donde cogió una caja mágica azul y sacó dos anillos de oro blanco en el interior están grabados sus nombres kua y lian lian lo miró a los ojos y dijo sé que te gusta tocar la batería y ser mecánico de autos así que no te traigo diamantes un anillo de este tipo es mejor, así no tendrás que quitártelo nunca. Yo quiero que lo lleves cuando toques la batería o cuando conduzcas la supermotocicleta. No me preocupa que seas un cua ordenado o un cua travieso, quiero ambos. Lo importante es que seas mi cua. Liam comenzó a reír cuando cua se arrojó a sus brazos con fuerza alrededor de su cuello en un rincón de la habitación. Había un camarógrafo que estaba preparado para grabar un video y enviarlo a casa. De hecho, Jay captó el momento como un rayo. La nariz de Lian y sus labios olfatearon y besaron durante algún tiempo a Cuba, al tiempo que le susurraba que le permitiera ponerle el anillo. Kua se contuvo un poco, se retiró del pecho y hombro de Lian y esperó que Lian retirara el anillo de compromiso que había usado desde una edad temprana. Kua estiró su mano y Liam retiró el anillo de compromiso, donde a simple vista se dejaba ver la huella blanca que contorneaba el dedo de Kua, como señal de que nunca se había quitado ese anillo. Antes de ponerle el anillo a Kua, Liam besó la marca blanca en señal de fidelidad y luego puso el anillo de compromiso en el dedo anular derecho. Por favor, no pierdas ninguno, dijo Lian. Y luego colocó el nuevo anillo en el dedo de Cua de la mano izquierda. Ambos se miraron y se dijeron que se amaban. Los vitores del grupo de ingeniería automotriz hicieron reír a Lian, pues los amigos de Cua gritaban: beso, 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 mientras que Cua los miraba con mala cara. Pero a nadie le importó. Amigo mío, por favor, no seas tímido, un beso es normal. Sí, 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 tienes que besarlo", gritó uno de sus amigos, mientras todos aplaudían. Un fuerte clamor se escuchó cuando Lian se deslizó en el cuello de Kua y lo besó. Kua estaba tan rojo que sus orejas parecían tintas de maquillaje rojo, y no solo las orejas, sino hasta el cuello. Y después de rendirse y ser liberado, se volteó para tomar el girasol de la mano de Dios. Lian miró el caos del grupo de los amigos de Kua y luego se alejó para encontrarse con Ji. Las luces afuera se abrieron nuevamente para que sus amigos se sentaran en un círculo para felicitarlo. Se rió de las bromas de sus amigos antes de empezar a preparar alcohol. En cuanto el grupo de Cuas se reunieron en el sofá, cada uno de ellos tenía mucha energía. Secretamente al lado de la puerta, Lian miró a su amigo cercano que parecía estar mirando en la misma dirección antes de levantar una copa de vino para sorber. Vamos a hacer una foto todos juntos, dijo de pronto Kua, y luego tomó la mano de Dio para que se acerque para la foto. Ven y quédate aquí, le dijo Ji a Dio. Kua parpadeó asombrado cuando Ji entró en el último segundo y tiró de la mano de su amigo. Solo para quedar al lado de Lian y completar la foto los cuatro. El camarógrafo se encargó de tomar las fotos del día de compromiso oficial de Lian y Kua, que quedarían como un maravilloso recuerdo. Excepto que cuando Kua vio la foto, casi que quiso matar al fotógrafo, pues en la foto todos los amigos de Lian se pararon ordenados en el escenario, mientras que sus amigos de él posaron de manera extraña. Lian se rió del murmullo de Kua antes de sonreír y ver a su amigo de pie junto a Dio. Hi envolvió sus brazos alrededor de los hombros de su prometido, que estaba a su lado sonriendo dulcemente. Lian solo pudo mirarle y decirle, Yo y Non Kua por fin estamos juntos. Ahora es tu turno. Amigos, llegó el momento de ponerme sentimental. Este es el final oficial del libro de Cutipai aunque todavía quedan los especiales, pero creo que haré un resumen breve de lo que hay en los especiales por temas de tiempo, pero no se preocupen, les contaré las cosas más interesantes que suceden en los especiales. Me encanta a mí el final del libro, creo que es la pedida de mano más hermosa que he leído en mi vida. Estoy muy emocionada por ver ese momento en la serie, tal vez llore incluso, así que bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima, que sería el último video de Cutie Pie. Bye bye.